Bienvenidos a una nueva edición de Chely Presenta. Yo soy Humberto Chely. Gracias por estar en sintonía. Recuerden, por favor, si no lo han hecho, suscribirse a este canal, darle like y compartir el contenido para llegar a nuevos horizontes. También les dejo en pantalla mis redes sociales oficiales en la plataforma ex arroba Humberto Chely, mi ex respaldo y mi cuenta en Instagram. Nos entregamos nuevamente en cuerpo y alma a nuestro Padre Celestial, Alfa y Omega, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, para que nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría y la integridad de blindarnos contra las fuerzas del mal que están distribuidas en todo el planeta Tierra y que no se detienen. Pero así como ellas no se detienen, nosotros no vamos a cederle terreno en esta lucha invisible entre el bien y el mal. Nos arrodillamos ante nuestro Padre Celestial, nos arrodillamos ante su Madre, la Virgen María, y le rogamos constantemente para que nos cubra con su manto protector de luz y podamos nosotros seguir luchando con ética, con moral y sobre todo con honestidad en contra de los enemigos comunes del hombre: la miseria, la corrupción, la guerra, el narcotráfico, la desigualdad. Y vamos sin duda alguna a derrotarlos una y otra vez. No le tenemos miedo a absolutamente nada ni nadie. No nos van a intimidar con técnicas baratas, paupérrimas, gatopardianas. Vamos a enfrentarlos por la calle del medio, siempre con luz y con un legado periodístico y político que no tiene nadie en la historia del país, que nosotros lo conservamos y lo protegemos gracias a ustedes, seguidores, que están apoyándonos de ese lado de las pantallas. No vamos a caer en conchas de mango y los vamos a derrotar una y otra vez, porque desde el punto de vista histórico, inclusive, hemos derrotado enemigos con tentáculos mucho más poderosos que las hienas del mal. No vamos a caer en ningún tipo de ridiculez infantil de personas que ni siquiera tienen un centímetro o un gramo de pensamiento sine qua non. Son personas tóxicas, malignas. Los vamos a derrotar desde el punto de vista jurídico, los vamos a derrotar sobre todo desde el punto de vista espiritual, los vamos a derrotar desde el punto de vista político, los vamos a derrotar desde el punto de vista militar, comunicacional, en todos los campos del pensamiento y también de la batalla. Los vamos a derrotar y los seguiremos derrotando. Este tema del día de hoy no es apto para cardíacos ni para la generación de escarcha que le da miedito enfrentar a poderosos enemigos diabólicos como los que están hoy en control, lamentablemente, de Venezuela. Un sistema opresor genocida híbrido, atípico dentro de la historia moderna del mundo, que, sin duda alguna, no respeta los derechos humanos, no respeta los derechos civiles, no respeta la constitución y las leyes, no respeta la separación de poderes e incluso está usado ante la mirada cómplice y cobarde de la oposición fake traidora a la patria, que inclusive establece algo antidemocrático como la reelección indefinida para cargos que ellos mismos manipulan en un proceso electoral sesgado, en donde también las autoridades designadas a dedo por el carnicero de Cúcuta dictador Nicolás Maduro son parte de un partido que debe ser ilegalizado porque es un partido violento y terrorista como el PSUV. Eso nadie lo dice ni nadie lo dirá, porque en Venezuela más de uno es cómplice de Examacoya. Vamos a tocar cómo la dictadura castrista narcoasesina, que no sale con votos, ha penetrado uno de los grupos filantrópicos y filosóficos más importantes en la historia de la humanidad, la francmasonería. Y vamos a explicar con evidencia tangible y muy contundente qué es lo que ha venido haciendo la dictadura en tal sentido. Hay otros programas en este canal, los invito para que lo vean, incluso el anterior a este, se trata de los masones y explica desde uno de los monumentos masónicos más importantes del mundo la relevancia y el rol protagónico de los masones dentro de los procesos de independencia y de los procesos democráticos del mundo. Recuerden, y esto les duele mucho aunque parezca insípido, pero es muy cierto y contundente, que cualquier régimen totalitario, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, persigue, acorrala, tortura, asesina e ilegaliza la masonería. Por decir algunos ejemplos, en el caso de la extrema derecha, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, Pérez Jiménez en Venezuela,
Trujillo en Dominicana, Batista en Cuba, por nombrar solo algunos. En el caso del comunismo, de la extrema izquierda, cobarde y paupérrima, Stalin y Lenin en la Unión Soviética, el caso de la familia comunista en Corea del Norte, el caso de China, por supuesto, la China comunista, de Mao y todos los que han pasado por allí, pero hay dos excepciones puntuales, y es el caso de Cuba y el caso de Venezuela, que fueron muy habilidosos y hay que admitirlo. No legalizaron la masonería en ambos territorios porque los padres fundadores de la independencia, en el caso cubano y en el caso venezolano, son masones. Entonces ellos si van a seguir una retórica populista, de patriotismo, etcétera, para que cuaje dentro de sus seguidores, tienen que respetar el legado de los líderes que ellos defienden. En el caso de Martín, en el caso del libertador Simón Bolívar, bueno, y el general José Antonio Páez, el general Francisco de Miranda, y el gran mariscal Antonio José de Sucre, para ustedes contar. Por eso no se ha ilegalizado, pero hicieron algo peor aún, porque es tras cámaras. La penetraron, y me refiero a que penetraron a la francmasonería, con espionaje, con agentes de inteligencia y contrainteligencia, tanto civil como militar, para poder recopilar información, para poder saber cuáles son las actividades que está haciendo la masonería. Pero hay dos eventos misteriosos de los cuales nadie ha hablado, nadie en la historia venezolana, que son los siguientes. El primero, el asesinato de uno de los patriotas más importantes y que no se le ha dado el reconocimiento que necesita tener por su sacrificio a favor de la libertad y la democracia y porque se opuso al sistema comunista de las tinieblas diabólico, el gran venerable maestro de la Gran Logia de Venezuela, Francisco Paco Pereiro Liz. Francisco Paco Pereiro Liz fue la máxima autoridad masónica y la única que se opuso de manera abierta y muy enfática al ingreso del esbirro comunista golpista Hugo Chávez Frías a la masonería y todos sus secuaces, entre ellos Diosdado Cabello, Freddy Bernal, el propio Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, Tarek William Saab, toda esa cofradía de delincuentes, de ampones, de malandros marginales querían entrar a la masonería. E inclusive en otro programa que tenemos también de manera exclusiva aquí en el canal Chely Presenta, nosotros analizamos periodísticamente, desde el punto de vista investigativo, la magia negra, la brujería diabólica, satánica que hace la dictadura castrista narcoasesina y cómo profanaron de manera ilegal el cuerpo sagrado de nuestro libertador Simón Bolívar, una medianoche de brujas y de brujillas. Recuérdense que el proceso de conservación del cuerpo del libertador Simón Bolívar lo hizo de manera científica, médica forense, una de las lumbreras más importantes de la historia de Venezuela, el doctor José María Vargas, primer presidente civil en la historia de Venezuela y también masón como libertador Simón Bolívar. Y sabemos que evidentemente, así como hay rituales eclesiásticos a la hora de despedir en el plano terrenal el cuerpo de un gran líder o de algún ciudadano, también hay evidentemente ceremonias de carácter masónico. En tal sentido, la muerte que no ha sido investigada, quedó impune de la muerte lamentable del gran venerable maestro de la Gran Logia de Venezuela, Francisco Paco Pereiro Liz, fue una maniobra de la dictadura para atacar y dar un mensaje a los verdaderos masones de bien que por vía clandestina luchan contra sistemas de la tiranía, de las tinieblas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Vayan atando caos a cada uno de los detalles y quédense hasta el final, que viene tubazo tras tubazo y se van a caer para atrás como condoritos nuestros enemigos. A partir de ese magnicidio, la dictadura castrista narcoasesina no disimuló y empezó a crear de manera masiva en todo el territorio de Venezuela logias irregulares, ilegales, no establecidas entre los parámetros masónicos venezolanos e internacionales. Empezó a llenarla de agentes de los aparatos de opresión terrorista de Venezuela, como el GESIM, el FAES, el CICPC, del Ampón Douglas Rico.
y todo este tipo de organismos diabólicos. Empezó a instalar, imagínense usted, oído al tambor, empezó a instalar dispositivos de grabación dentro de las logias masónicas, empezó a grabar las conversaciones masónicas y empezó a enviar seguidores del comunismo para robar el banco de datos de las logias más importantes, sobre todo las de la capital venezolana, las de Caracas, que tenían y eran ricas en cantidad de libros muy importantes que la dictadura quería meter la mano. Acuérdense que eso ya había pasado en Hitler, con Hitler en el nazismo, inclusive ordenó a Himmler hacer operación en contra de los masones. Pero nadie habla de esto y nadie lo investiga, inclusive la masonería venezolana le ha dado la espalda a este tema y es cómplice en gran medida de la dictadura castrista narcosasina que no sale con votos. Punto número uno. Punto número dos. Otro evento que hay que nombrar fue el magnicidio, el asesinato, la masacre de Lunquito, en donde fueron asesinados dos masones patriotas, Óscar Pérez y Pimentel. ¿Cuál fue la posición de la masonería venezolana? Ni siquiera un comunicado oficial contundente de repudio a esto, pero es que no es suficiente un comunicado. No es suficiente un comunicado. Era necesario proteger en su máxima expresión la vida de Óscar Pérez y de Pimentel, pero con acción contundente de fuerza, como en el pasado, en la clandestinidad, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los propios masones accionaron en contra de sistemas de tiranía, de sistemas opresores totalitarios, genocidas y trogloditas. Pero se quedaron callados, tuvieron una actitud pasiva, tuvieron una actitud sumisa ante unos asesinos malandros comunistas que no salen por vía convencional. Vayan atando cabos. Dos eventos de violación a los derechos humanos, de violación de los derechos civiles y de uso desmedido de fuerza, tanto civil como militar, en contra de ciudadanos que defendían la honestidad, la igualdad, la fraternidad, la libertad y la democracia. Y la masonería le dio la espalda tanto al gran venerable maestro Francisco Paco Pereiro Liz como a Óscar Pérez y a Pimentel. Le dieron la espalda. Y el destino y la ley cósmica se encargará de todos aquellos que participaron en esa confabulación. Pero fíjense lo siguiente, ¿cómo es posible que al día de hoy existan pseudo-masones que apoyen a regímenes que persiguieron a masones? En el caso puntual de Venezuela, régimen de extrema derecha de Marcos Pérez Jiménez, porque recuerden que por lo menos el caso del presidente don Rómulo Gallegos, el primer civil votado para ser presidente que permitió el sufragio universal y que incentivó y permitió por primera vez en la historia el voto femenino, uno de los literatos más importantes de la historia del continente americano y del Caribe, tan importante que hay un busto de Rómulo Gallegos en la sede física de la OEA, íntimo y gran amigo, uno de los mejores amigos del presidente demócrata estadounidense Harry S. Truman, que a su vez era gran admirador del libertador Simón Bolívar, tanto que ha sido el único presidente estadounidense en tener un cuadro del libertador en la oficina oval de la Casa Blanca, fue derrocado por una conspiración cobarde de factores militares de la extrema derecha, y no llegó ni siquiera al año de mandato el presidente Gallegos, que ganó de manera aplastante el resultado electoral más grande en la historia de Venezuela a favor de Rómulo Gallegos. Y recuerden también la elección que ganó el gran líder Jovito Villalba y le robó a la dictadura también esa elección. Un descaro de cómo robaban, claro, porque los dictadores cobardes, totalitarios y corruptos como Pérez Jiménez no tenían apoyo electoral. Y por eso se hacía de la fuerza que, por cierto, que la mayoría de las obras de Pérez Jiménez no son de él, vienen de Medina Garita o de la Junta. Así que hasta en eso sale ponchado el ladrón. Él no quiere un gran estratega militar que se comparaba prácticamente con Napoleón Bonaparte, porque salió corriendo la vaca sagrada si tenía realmente fuerza militar o fuerza política. No tenía fuerza de ningún tipo. La única fuerza que utilizaba era la diabólica del terror. Y no tiene obra alguna. La democracia lo triplica en obras y pare usted de contar. Bueno, Gallegos, perseguido por Pérez Jiménez. Entonces, ahora hay supuestos masones de estas logias irregulares, chavistas, profanas, comunistas,
que son de Pérez Jiménez. Entonces Pérez Jiménez torturó, asesinó a masones y legalizó la masonería y lo aplaudió. Fíjense la controversia. Estos deben ser execrados y sancionados con expediente disciplinario dentro de la masonería. Bola negra para todos estos. Otro gran personaje, otro gran líder político, Andrés Eloy Blanco, junto a Vicente Gervasi, los dos poetas más importantes de la historia literaria de Venezuela, masón asesinado en extrañas circunstancias en México. Y cuando uno se siente abrumado por esta serie de ataques, porque uno es humano y siente, uno es una persona que creció en un hogar espiritual y uno no está acostumbrado a este tipo de marramucia. Yo recuerdo de manera sublime Coloquio bajo la palma de Andrés Eloy Blanco. Una obra maestra, un canto a la humanidad, un canto al Padre, un canto a la Madre, un canto al Espíritu Santo, de verdad, una reliquia, uno de los poemas más hermosos que ha escrito el hombre, Andrés Eloy Blanco. El coloquio es una belleza como uvas del tiempo también. Eso es lo que los carcome, la historia, el legado, la literatura, las artes, porque los opresores y los diabólicos no creen en nada de esto, simplemente hacen fake news, crean campañas de envidia, etc. No me voy a desviar. Y el otro, el último presidente hasta el momento, de la época moderna de la democracia masón, el presidente Raúl Leoni. Recuérdense que tanto Gallego, Andrés Eloy Blanco y Leoni, fundadores de Oro y el PDN, en su mayoría conformados por masones, como los grandes padres de la democracia, los grandes padres de la libertad, también de la emancipación. Perseguido, le robaron todas sus pertenencias legítimamente establecidas, sus propiedades, persiguieron a sus familiares, tuvieron que irse a clandestinidad tanto Gallegos, Andrés Eloy Blanco, como el presidente Leoni. Los tres honestos valientes que lucharon contra sistemas opresores tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. De hecho, la dictadura castrista narcosasina profanó la tumba del presidente Gallegos. Y tenemos un programa de eso que nadie habla. También profanaron la tumba de Medina Garita, del presidente Medina Garita. Después inventaron el cuento así que el bachiller Castro y el Llobera Páez, la dictadura, la cruzada cívica y todos esos trogloditas marginales, aliados de la dictadura castrista narcosasina que no sale con votos. Ninguno de esos sistemas, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, salen con votos, salen es pum 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 pum, durísimo y del más alto nivel. Ahora vamos a esto a la modernidad, porque quería hacer ese recap, ese brief histórico para ponernos en contexto. Y quédense hasta el final, que vienen los tubazos más contundentes. Aquí en Chile presenta no comemos cuentos ni jugamos carrito. Hay un señor, si es que se le puede llamar señor a ese esperpento, Esteban Oria. Esteban Oria dice que él es masón. Y ahora hay una nueva moda de que todo el mundo pone los tres punticos masónicos hasta las redes sociales. Guárdense para sus actividades masónicas todo este tipo de simbología, Esteban Oria, que por cierto permite y habla y revela secretos masónicos a personas profanas, corruptas y narcotraficantes. Imagínense en el lío que está metido Esteban Oria, que un día me mandó un DM por el antiguo Twitter, jalándome cate, que quería hablar conmigo. Yo no voy a hablar con delincuentes como tú, Esteban Oria, con casos de asilo político falso, porque mienten. Y penetran la política, la cosa pública, para hacer actividades de mercenarios y recibir dádivas de los personajes más oscuros en la historia del país, Esteban Oria. Bueno, este señor Esteban Oria, fíjense lo siguiente, óiganlo bien, fue uno de los que se opuso con otro que ya vamos a nombrar a sanción y a pronunciamiento de la masonería en contra de Juan Guaidó, que Juan Guaidó es un bandido, un corrupto, no hizo nada, incumplió el país, pactó con la dictadura castrista narcosasina, se reunió con Diosdado Cabello y falló y le mintió al pueblo venezolano que confió en él. El pueblo venezolano salió a la calle, protestó. Se le creó una ilusión, un sueño de ver liberado a Venezuela. Y este sinvergüenza que ahora vive en Miami, Florida, es Juan Guaidó, supuesto masón. Esteban Oria se opuso a una sanción masónica en contra de Juan Guaidó. Vayan atando caos. Ahora, Esteban Oria, por favor, producción, si son tan amables, a pantalla completa, está cometiendo una violación a los estatutos y normativas masónicos mundiales al mezclar simbología masónica con simbología de instituciones político-partidistas. Y aparte de eso, miente cuando un masón no puede mentir. Fíjense lo siguiente. Ahí tienen en pantalla esta imagen flyer, que por cierto, muy mal estéticamente, esto es una burla y todos estos líderes, me consta, estarían repudiando esta mentira y este chantaje y calumnias que anda inventando Esteban Oria. Anda circulando esto que dice: rendimos honor a quien honor
a quienes no temieron luchar en contra de los tiranos. Y fíjense esto, pone nada más y nada menos el escudo de Acción Democrática, que por cierto ese escudo tiene una historia, lo vamos a ver en otro programa de por qué está azul, amarillo y rojo en esa secuencia. Eso no lo sabe nadie. Hay gente que se la da de adeco y, miren, no saben ni siquiera qué quiere decir pan, tierra, trabajo. Y pone esta nosada, Esteban Oria, pone la escuadra y el compás con la G de Gadú, mezclado con el escudo de Acción Democrática, y dice repudio eterno a los tiranos y las tiranías. Presten atención a esto, repudio eterno a los tiranos y a las tiranías. Pongan eso en hold, ya les voy a contar por qué. Y pone allí, que puedo ver yo, a personajes, a líderes históricos, políticos, que no fueron masones, ni siquiera estuvieron cerca de iniciarse en la masonería como Canache Mata, Esteban Oria. Tú estás más ponchado, indudablemente, tú necesitas una clase de historia, una clase de política, una clase de AD y una clase de masonería. Porque estás ponchado. Es lamentable que existan personajes paupérrimos como tú. Canache Mata jamás fue masón. Pone al presidente Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi, nuestro amigo también, no es masón. Y este da mucha risa. Pone a Octavio Lepage, al doctor Octavio Lepage, al presidente encargado de la República, Octavio Lepage, uno de los líderes intelectuales más importantes de la historia de Venezuela, lo pone como masón. Yo no entiendo de verdad qué estaba pensando. Y otra persona que lo supera realmente en conocimiento lo corrige, lo increpa y lo corrige. Pero eso no es lo grave. Él pone ahí repudio eterno a los tiranos de las tiranías. Y resulta que Esteban Oria, cuando otro colega periodista lo reta públicamente, concretamente la plataforma X, a debatir y a que explique por qué él simplemente apoya y hace videitos bien paupérrimos, parece una marioneta, videos promoviendo el voto, hay una discrepancia absurda, irracional por parte de Esteban Oria, que en esto dice en privado, que dice repudio eterno a los tiranos de las tiranías, pero en público, a diestra y siniestra, apoya salida electoral. Entonces, ¿cómo es que repudio a los tiranos y a las tiranías en esto, pero apoyar a corruptos narcos y a su vez promover salida electoral? Un verdadero cobarde, Esteban Oria, un cobarde en su máxima expresión, otro mercenario de las redes sociales, que no es periodista, escribe en El Nacional. Qué raro eso, hay que hablar con Otero Silva, hay que ver por qué está allí y debe ser sacado del Nacional. Y sí, que es masón, y cuál es supuestamente la logia madre, Esteban Oria. Porque recuérdese que estas logias profanas chavistas fueron creadas para cosas muy raras y muy extrañas que ya hemos planteado antes. Ahora hay otro, vamos a seguir. Él pensaba que no lo íbamos a nombrar, que no los íbamos a enfrentar. No, los estamos dando correr, estamos en algo muy importante. Tiene sus minuticos de fama. Ahora este William Jiménez Gaviria, alias el duque de los Países Bajos. Ese se cree un superdotado. Y de verdad lo que es un inepto, un ignorante, un marginal y cómplice directo de corruptos y de narcotraficantes. William Jiménez Gaviria, que viene del Ministerio Público chavista, trabajó en el Ministerio Público chavista y no luchó nunca contra ningún opresor ni dictador. Segundo, trabajó en la Asamblea Nacional chavista, fue funcionario de la Asamblea Nacional, no es que votó o alguien votó, fue funcionario del castrismo narcoasesino. Y tercero, fue miembro, un vil activista, no dirigente político, un vil activista de una de las agrupaciones, porque no se le puede llamar a esa basofia, partido político, una de las instituciones más corruptas y narcotraficantes en la historia de Venezuela, culpable de la llegada de la dictadura castrista en el 98, Proyecto Venezuela, un partido de los Salas Romer, que lo que hacía era robarse elección tras elección y pactar en conchupancia con la dictadura castrista narcoasesina. ¿Cuál es el caso de Manuel Badel? A mí no me van a venir con cuentos chinos, William Jiménez Gaviria. Tú eres un impostor hipócrita y falso anticristiano que dice ser un puritano y eres del demonio, William Jiménez Gaviria. Fíjense lo siguiente, porque aquí más de uno va a saltar a defenderlo porque creen en este encantador de serpientes que, por cierto, promueve dictaduras de extrema derecha. William Jiménez Gaviria, para cosas de la vida de él, estaba de turno, por casualidades de la vida, de turno forense, cuando llega lamentablemente el cuerpo fallecido y torturado
del patriota Óscar Pérez a la morgue en la región, en la capital. Y él es el encargado de estar ahí cuando eso, y toma unas fotos, etcétera, que era su cupo para pedir asilo político falso, porque él jamás en su vida había luchado contra nadie. Ahora crea grupos egocentristas y quemasónicos y lo otro. Cuidado con el espionaje dentro de la masonería. Este Wilmer Jiménez Gaviria fue otro que se opuso junto a Esteban Oria de sanciones contra Juan Guaidó. Bueno, recuérdese que como hay políticos buenos, hay políticos malos. Como hay profesores buenos, hay profesores malos. Y como hay masones buenos, hay masones malos. Que utilizan masonería para lucrarse, para buscar intereses personales por encima del interés colectivo. Y que promueven en vez del conocimiento y la humildad, la ignorancia y la corrupción, como Wilmer Jiménez Gaviria. Entonces él, con esto se fue a Europa, se movió porque busca la fama, un don nadie marginal, va a buscar la fama. Muy rarito él que hace videos en TikTok con muñequitas y con los labios pintados y musequita de lo comía bailando. Y de edad prolongada, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene absolutamente nada de lo que es de Dios, que es la familia como tal. Es un profano, Wilmer Jiménez Gaviria, y se ha introducido formalmente una petición en todas las autoridades masónicas para execrar a Wilmer Jiménez Gaviria. No voy a adelantar más porque las fuentes me dijeron que no hablara más de la cuenta. Entonces, Wilmer Jiménez Gaviria, ahora lo reto públicamente, esperpento, que desmienta lo siguiente. Resulta y acontece que Wilmer Jiménez Gaviria, hace unos 2 años y medio aproximadamente, hizo una llamada al estado de Florida para hablar con un elemento llamado X, que para resguardar su seguridad y que no tiene nada que ver en toda esta confabulación, no vamos a decir el nombre, nos reservamos la fuente, vamos a proteger a la fuente. Pero esa fuente recibió una llamada de Wilmer Jiménez Gaviria en Orlando, Florida. Y Wilmer Jiménez Gaviria le dijo a esa persona, a ese ciudadano venezolano, que, óigalo bien la gravedad del asunto, óigalo bien lo que maquina en su mente siniestra diabólica Wilmer Jiménez Gaviria, anticristiano Wilmer Jiménez Gaviria, que él se la cree de puritano. Él se cree más santo que San Judas Tadeo, pero no llega ni siquiera a ser un monstruo amigo de Chucky, el muñeco loco. Wilmer Jiménez Gaviria le dijo a esa persona, óiganlo bien, en primicia, Chemi presenta, óiganlo bien, que agarrara y manipular a la señora Aminta Pérez, óigalo bien, a la madre de Óscar Pérez, Aminta Pérez, la señora Aminta Pérez, para manipularle y sacarle información. Y en ese círculo hablan pestes y chismes y mentiras de la señora Aminta Pérez. Ahora estas dirán, ah, bueno, ¿y qué pasó con la información? Bueno, esa información de manera inmediata, a los minutos, de manera inmediata, fue llevada y entregada y dada, evidentemente, a la familia directa del patriota Óscar Pérez. Directa. Se le dijo todo, se le habló de Wilmer Jiménez Gaviria, etc. ¿Qué ellos han hecho en cuanto a esto? Ya, eso es cuestión familiar de ellos. Pero esa es la verdad verdadera. Esa es la mente de Wilmer Jiménez Gaviria, siempre buscando de dónde chupar como un delincuente. Una actitud, evidentemente, irregular, antimasónica. Pero la cosa no termina allí. La cosa no termina allí. Ahora voy a abrir cita textual. Por favor, producción, compañeros, si son tan amables, a pantalla completa esta información. No, vamos a pararlo ahí. No lo vamos a poner a pantalla completa. Vamos a cuidarnos. No lo vamos a parar a pantalla completa. Yo tengo la evidencia aquí y lo voy a leer. No lo pongamos a pantalla completa. Perdón si bajo la mirada porque tengo que leer cada una de las palabras. En plataforma X concretamente. Este es Wilmer Jiménez Gaviria. De nuevo en el perfil, los tres punticos. Dejen de estar presumiendo, estos se creen más masones que gallegos, que Andrés López Blanco y que Leoni. Y presumen en las redes sociales, se han reservado. Recuérdense que eso no es correcto dentro de la masonería. Y recuérdense también que hay diferentes grados y órdenes masónicos. Recuérdense otra cosa, óiganlo bien. El único grupo de cualquier índole político, clandestino, de lucha, táctico, como lo quiera llamar, el único, en la historia de Venezuela, que el mismo día de la masacre hizo un llamado, concretamente a través de Instagram, para la fuerza, y ustedes saben lo que implica la palabra la fuerza, ir a proteger a Óscar Pérez. Fue el Comité Carnevali de Carabobo, el Comité Carnevali, el único, y hay evidencia tras evidencia de eso, que lamentablemente todo el grupo arrugó, porque también son unos cobardes, es otro cantar, pero se planteó eso y se iba a ir, y no precisamente con confetes a enfrentar a los comunistas.
Recuérdese que ya tanto Gallegos, tanto Leones como Andrés Eloy Blanco habían derrotado en su esencia micro y macrocósmica a estos sistemas opresores. William Jiménez Gaviria, cito textual: es importante, como patriotas, conocer la historia, muchas de ellas no contadas, pero con mucho de aliento y coraje libertario. La familia Figueredo Planchart es parte de la historia positiva para el país y las futuras generaciones. ¡Vamos pa'lante! Cierro cita de William Jiménez Gaviria, promoviendo y diciendo que es una de las familias más corruptas y narcotraficantes en la historia de Venezuela. Culpables de la llegada de la dictadura castrista narcosocina, porque esa corrupción de los que invadieron AD y de los que invadieron COPEI fue lo que permitió la llegada de la dictadura castrista narcosocina. Por cierto, este ministro corrupto de CAP 2, Reinaldo Figueroa Planchart, no fue diplomático de carrera, no es miembro de AD, no fue dirigente político, nada. Un privilegiado de Fundayacucho como el padre de Leopoldo López, y sabemos qué hicieron y dónde viven en Salamanca, en Madrid. Y cómo viven, por cierto, que esta familia, los Figueroa Planchart y todos ellos, están escondidos, enconchados como cobardes, salieron del país rápido, porque se les acusó, se les investigó y se descubrió las marramuchas de corrupción más graves contra las arcas públicas del Estado. Y fueron condenados, sentencia firme por parte de las autoridades judiciales de Venezuela. Y por la topografía viven en la frontera entre Suiza e Italia. El niño rapero loco, ellos incluso hicieron mal uso del pasaporte diplomático. En vez de entregarlo, lo utilizaron para escapar como cobardes del país. Así son los cobardes. Vive entre la frontera entre Italia y Suiza, y por la topografía está ahí él en una especie de casucha del otro para simular de todo lo que se robaron. Él juega con eso, cree que uno es tonto y que tiene fuentes de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué vas a tener tú, rolo de loco fantasma, Rodrigo Figueredo? Y está ahí, ¿por qué no se va a Roma? ¿Por qué no puede entrar ahí a Reino Unido? ¿Por qué no puede entrar a los Estados Unidos de América, Rodrigo Figueredo y la familia de corruptos? Por cierto, tiene un tío rarito, bien rarito, que hacía ballet rosado y bacanales, y que crearon, creo que, una ONG, una institución y que cultural. Y también con mucha malpegue de sustancias psicotrópicas, un tío de esta gente. Fíjate, drogadictos, corruptos, mentirosos, unos jampones, unos marginales, traidores a la patria. Eso es lo que apoya Esteban Oria, que dice que Rodrigo Figueredo va a ser presidente de Venezuela. El día que Rodrigo Figueredo sea presidente de Venezuela, yo voy a ganar una competencia clavado a Michael Jordan. Eso no se lo cree nadie. Qué risa me da ese tipo, ni tiene presencia. No sabe hablar bien ni siquiera los idiomas que él dice haber dominado. Y tiene solo muletillas, el inepto corrupto de Rodrigo Figueroa. Y cantar, rapero, retírate. Pídele ayuda a Tiny Tempa. Lástima que no está Tupac para que te guíe. De verdad que eres una verdadera porquería. ¿Qué haría de ti, Cancerbero? De verdad te escupiría, por lo que eres un payaso corrupto, de paso, antivalores. Rodrigo Figueroa, que utiliza con la luz verde de William Jiménez Gaviria y de Esteban Oria, simbología masónica, siendo un profano. Él está tratando, pero no va a lograr nada. Después hablaremos de Ucrania. Nosotros condenamos tanto a Ucrania como a Rusia, corrupto don nadie. Y el hijo de nuestro amigo Robert F. Kennedy Jr., que será decretado el próximo presidente de los Estados Unidos de América, Connor, luchó en ese teatro de operaciones, pero con armamento de alta potencia militar, ¿no? Como tú, creo que haces unas foticos y te chorreas cuando te lanzan un minifú porque eres un cobarde, y lo que haces es el egocentrismo para buscar fama. Y redactas con errores ortográficos y estás como William Jiménez Gaviria. Vamos pa'lante, marginales. Ese es el chavismo. Ustedes son unos chavistas doble agentes por su actitud y su modo operandi. Apoyando Rodrigo Figueredo y William Jiménez Gaviria a elementos que nosotros hemos denunciado con evidencia muy contundente de ser agentes dobles de la dictadura castrista narcosocina. Y William Jiménez Gaviria, Esteban Oria y Rodrigo Figueroa los apoyan. Ahora producción, que es que guapo salió un pullero, vean y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿A quién defiende William Jiménez Gaviria y Esteban Oria? Sáquenlo ustedes. Miren con quién se reúne el corrupto Rodrigo Figueroa.
que manda mensajes que el papá de él era de la DEA, no es de nada de eso, ni siquiera tienen trayectoria de ningún tipo. Entonces son unos corruptos de Caracas que eran don nadie y que los seleccionaron a dedo. Recuérdese que también el padre, Reinaldo Figueroa Planchar, no fue ministro en todo el periodo. Punto número uno. Punto número dos, ese cargo no iba para él. Él cayó ahí de manera de carambola. De eso hablaremos en otro programa cuando hablemos a los corruptos y los culpables de la Cuarta República, tanto de ADE y COPEI, que permitieron y le abrieron el camino a la dictadura castrista narcosasina con la ayuda del emperador Palpatine de las tinieblas, Enrique Salas Roa. Corrupto y narcotraficante de Carabobo, como la pollita Salas. Seguro la pollita Salas es amigo, como es amigo de Henry, el caudillo loco bipolar, del tío de Rodrigo Figueroa. Ese amiguito seguro en Caracas iban por allí agarrados de mano. Fíjense con quién sale Rodrigo Figueroa. Ahí está, pantalla completa. Déjale un rato, por favor, producción, si son tan amables. Fíjense eso con quién sale allí. Nada más y nada menos con Luisa Ortega Díaz. Comunista en su juventud, una de las funcionarias de más alto nivel de la dictadura castrista narcoasesina, oriunda del estado Guárico, y que nada más y nada menos tiene las manos metidas inclusive en los crímenes más atroces de asesinatos de la dictadura castrista narcoasesina. Ahí está, agarradito, regalándole arte. Ese se reúne también de una amiga de ella, de él, uno de los personajes más tétricos en la historia moderna, la señora Delsa Solórzano, que ha saltado por todos los partidos del país. Y aunado a eso, véanlo allí, de quién es amigo. Amigo, ahí lo tienen, de Leopoldo López, este corrupto patiquín de Rodrigo Figueredo. Ahora le tira a Leopoldo López y lo oye cuando se reunía. Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a decirlo aquí. Te vas a chorrear en los pantalones, cobarde, patiquín corrupto igual que tu familia. Se le separa a Leopoldo López cuando Leopoldo López le niega unos recursos que él quería, que para su cuestión de una moneda virtual y una plataforma de votación. Después hablaremos de quienes están en Ucrania, que vienen de la Unión Soviética, que llegaron de manera muy extraña, posiblemente por la KGB, pudiera ser, a Ucrania, cuando era territorio ocupado por la Unión Soviética, no era libre, y estaban allí. Y ahora dicen que ellos luchan y crean batallones y lo otro. Y le dan entrevista, y tenemos la evidencia, a elementos de la dictadura castrista narcosicina. Óiganlo bien, gente que está actualmente en Ucrania, se dan de libertarios, como ellos se llaman, dándole entrevista a elementos de inteligencia y contrainteligencia y de guerrilla marketing de la dictadura castrista narcosicina. ¿Y qué creen? Que somos tontos. Y tenemos evidencia contundente de esto. Y cuando se le increpa, porque se le increpó a ellos, dicen que no se puede pensar mal, que como esa persona va a saber que ese que iba a dar la entrevista, que es este, el de Venezuela Inmortal, Francisco Pérez Alvear, ya vamos a decirlo por la calle del medio nuevamente, vamos a repetirlo, mejor dicho, no sabían que era un agente, por favor. Entonces, ¿cómo están en una guerra supuestamente contra el Kremlin y no saben quién es el enemigo? Son unos ineptos, no tienen adiestramiento militar ni de inteligencia, imagínense usted. Bueno, sí. Dice que tiene contacto inteligente Rodrigo Figueredo, que queda para los demás. Entonces esa guerra está perdida, por eso es que no gana Ucrania nada y no lo va a ganar. Porque eso no es una guerra por la libertad, eso es una guerra por intereses económicos. Acuérdense que hay tráfico de menores de edad en Ucrania, un misterio, y eso se ha denunciado a nivel internacional. Hasta Tucker Carlson habló de eso. Hasta Tucker Carlson habló de eso. Y Rodrigo Figueredo apoya la Agenda 2030 y a uno de los peores mandatarios en la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, que es amigo y aliado del dictador Nicolás Maduro y de los comunistas, y ataca, acuérdense que es un delito federal amenazar y calumniar a candidatos presidenciales, sobre todo, es algo muy delicado, sobre todo cuando el candidato presidencial, nuestro amigo y será el próximo presidente, Robert F. Kennedy Jr., le asesinaron a su padre y le asesinaron a su tío, el presidente John F. Kennedy. Y este Rodrigo Figueroa insulta y dice las cochinadas más diabólicas en las redes sociales. Te va a llegar tu fin, Rodrigo Figueroa, te va a llegar tu fin. Vas a pagar jurídicamente por todas las atrocidades que has cometido tú y tu familia, corruptos. Y los retos de debate, me bloqueó el cobarde, me bloqueó el carnicero Cúcuta Maduro, me bloqueó el caudillo loco corrupto Henry Ramos Alú, me bloqueó Diosdado Cabello, el meón Diosdado Cabello. Cobarde la mariposita. Me bloqueó el emperador Palpatine de las tinieblas, Enrique Salas Romer, y la pollita, Enrique Fernanda. Es decir, fíjense los que me bloquean. ¿Por qué será que me bloquean? Nos agreden, atacan nuestras propiedades en Venezuela, nos tumban
canales de YouTube, nos tumban las redes sociales, nos amenazan de muerte. Eso es lo que nos hacen a nosotros. ¿Ustedes quién? Ustedes nada, ustedes son parte de la dictadura castrista narcosiciana que no sale con votos. Por eso es que apoyan elecciones. Ustedes, Rodrigo Figuereo, William Jiménez Gaviria, y están ahora buscando de dónde chupar como sanguijuelas, que es lo que son. Yo creo que hasta ahí puede llegar el programa. ¿Qué más vamos a decir? Yo creo que ya los dejamos knockout y no en vida. No pasen de un round. Vamos a hacer una apuesta como lo que ocurrió con Mike Tyson. Vamos a buscar un ring de boxeo y nos montamos ahí y ya. Ya que ustedes son los marginales que no pueden ganar el debate, ni la batalla de las ideas, ni los pensamientos filosóficos, vamos a definirlo de otra manera. Están fuera de ranking. Y esto es solo el principio. ¿Ustedes creen que nosotros nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante sus ataques, difamaciones e improperios? Aplaudiendo ustedes, Esteban Oria, oiganlo bien, William Jiménez Gaviria, y el corrupto Rodrigo Figuereo, a elementos de la dictadura castrista en la cocina de inteligencia y contrainteligencia. Los vamos a barrer jurídicamente también, los vamos a barrer. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. Por nuestras venas corre sangre patriota de legiones y legiones de líderes verdaderos y honestos que no se arrodillaban ante tiranos. Las fotos de la familia de Figuereo con corrupto, imagínense con George Bush padre, director de la CIA, implicado en el magnicidio en contra del presidente John F. Kennedy. Y uno de los más grandes corruptos en la historia política de Estados Unidos de América, miembro de la secta satánica Skull and Bones de Yale, George Bush padre. Esas son las fotos que tiene, y con Henry Kissinger, la familia de Figuereo. En cambio nosotros tenemos fotos con la familia Kennedy, con San Juan Pablo II, con Luis Donaldo Colosio, con Olof Palme, con Willy Brandt, con el doctor Martin Luther King Jr., con el padre de la democracia, Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela. Esas son las fotos nuestras que tenemos con Jacques Cousteau, con el gran maestro Simón Díaz, con el gran Baudilio Díaz, con el gran empresario extraordinario y noble Bill Marriott. ¿Con quién tienen ustedes? Con nadie, con puros corruptos y narcos. La masonería ha sido penetrada y debe ser puesta una lupa en todo esto. Recuérdense también que esto está llegando a todos los sitios que ustedes no se imaginaban. A las federaciones, a las universidades, a las empresas, a los ministerios. Todos penetrados, inclusive organismos internacionales que ha penetrado la dictadura castrista narcosina con estos profanos falsos masones. Vendrá otro programa. Es tanta la información que tenemos que no voy a encontrar ningún otro canal que merece otro programa. Ahora miren con lo que vamos a cerrar. En tu vaso de Chely presenta. Oigan esto y se van a quedar con la boca abierta. Por favor, producción. Romero Encinoso, exacto. Este es Cecilia Sosa Gómez, Ducharme, exministro de Justicia. Bien, esos son los magistrados, algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé si enfocamos en el lado izquierdo también, están los otros de izquierda, de derecha a izquierda, podríamos hacer un paneo y ver a los otros magistrados que están acá en la sala central de la Corte Suprema de Justicia. Ese es Gonzalo Rodríguez Corro, el presidente. A la sazón, por supuesto, ustedes saben que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es también presidente de una de las salas. En este caso se entiende que es de la sala político... de la sala de casación penal. Ajá, ahí tenemos otros magistrados en el lado izquierdo. Este que tenemos acá es... esta es Hildegard Rondón de Sansón. Ah, sonó la campana y eso indica algo. Gonzalo Rodríguez Corro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el observador. Está constituida la Corte en pleno para anunciar la clausura de la sesión del día de hoy e informar a la prensa nacional y a los corresponsales extranjeros acerca de los resultados de la decisión que fue tomada. En tal sentido, se cumple con el deber de informar a la nación que la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela
en la sesión de corte en pleno convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, y los exministros, senador Alejandro Izaguirre y diputado Reinaldo Figueredo Blanchard. El pronunciamiento tuvo lugar con motivo de la acusación interpuesta por el ciudadano fiscal general de la República, doctor Ramón Escobar Salón, el 11 de marzo de 1993. La decisión se tomó por una mayoría de 9 votos correspondientes a los magistrados Gonzalo Rodríguez Corro, Alirio Abreu Burelli, Josefina Calcaño de Temeltas, Carmen Beatriz Romero de Encinoso, Juvenal Salcedo Cárdenas, Ismael Rodríguez Salazar, Hildelgar Rondón de Sansó, Rafael Alfonso Guzmán y Roberto Yepes Boscán. Salvaron su voto los magistrados doctores Luis Enrique Farías Mata, Cecilia Sosa Gómez, Alfredo Ducharne Alonso, Carlos Trejo Padilla, Aníbal Rueda y Héctor Grisanti Luciani. La Corte se declaró en sesión permanente hasta la consignación de los votos salvados, que fueron consignados en su totalidad, los cuales se hacen públicos junto con la sentencia en la misma fecha de hoy. El presidente de la Corte convoca a los medios de comunicación social a una rueda de prensa para el día de mañana, viernes 21, a las 11 de la mañana, para dar informaciones complementarias y responder a las preguntas que quieran formular los representantes de la prensa nacional y extranjera. Buenas tardes. Bien, acabamos de escuchar para todo el país el momento cuando el doctor Gonzalo Rodríguez Corro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañado del resto de los magistrados, 14 en total, comunicaba al país la decisión con lugar en relación con el antejuicio de mérito al presidente de la República y a 2 de los exministros, en este caso Reinaldo Figueredo Planchar de la Secretaría de la Presidencia y el señor Alejandro Izaguirre. Les recordamos entonces cuál fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Gonzalo Rodríguez Corro, el doctor Alirio Abreu Burelli, vicepresidente, la doctora Josefina Calcaño de Temelta, segunda vicepresidenta, la doctora Hildegard Rondón. Y antes del abuelo y eso, ¿qué se sabe de dónde venía? Eran de España. De España. Ellos llegaron por Río Caribe, en unos barcos, la familia Cabello, Rodríguez y Palma. Todos en un mismo núcleo familiar, pues. ¿De qué parte de España? De Canarias hasta donde... Ah, correcto, de las Islas Canarias. Sí. También, fíjate. Hasta donde hemos llegado a la investigación. Eso sería... ¿El nombre Diosdado de dónde viene? Ah, ese es otro cuento. Mi papá era masón, como Sifonte. Imagínate, ¿vale? Estuvimos llevando a Sifonte en estos días. Sí. Al panteón, mira, se parece mucho a la historia. De las Islas Canarias, por el oriente, suroriente... Y luego masones. Sí, y ya yo cuando... Mi papá había ido a una conferencia mundial de masones, creo que fuera en Argentina, algo así. Y ya yo había nacido, cuando yo nací ya tenía nombre. Y cuando él llegó, al que designaron jefe de los masones a nivel mundial, se llamaba Diosdado Macapagal. Era presidente de Filipinas, que su hija fue presidenta hace poco, no sé cómo... qué sé yo, hace como 10, 12 años, la hija de ese señor. ¿Cómo es que se llamaba? El señor Diosdado Macapagal y la hija, no, Elena, algo así se llamaba. ¿Y por Diosdado Macapagal? Me pusieron Diosdado. ¿Te cambiaron el nombre? ¿Ya tenías otro nombre? Ya tenía un nombre, era Neil José. ¿Cómo? Neil José. No me pregunte por qué. Allí lo tuvieron, el esbirro comunista de Diosdado Cabello aseguró que su padre es masón. Lo aseguro y que su nombre se le debe a un masón, el nombre de pila de Diosdado. ¿Y cómo es que Diosdado Cabello, siendo hijo de un masón y teniendo el nombre de un masón, permite, se jacta, propicia, fomenta violaciones de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y sobre todo el asesinato en la masacre de Junquito de 2 masones como Pimentel y Óscar Pérez?
Otro ejemplo que lo que hicimos en Chile presenta es la verdad verdadera. Y que nosotros vamos por la calle del medio combatiendo a las fuerzas del mal, a las fuerzas de la oscuridad, siempre con Dios y la Virgen María. Ahí lo tuvieron exclusivo en Chile presenta. Ahora ya queda y es tarea y responsabilidad de todos ustedes, estimados espectadores, sacar sus propias conclusiones. Y si ustedes a esta altura siguen creyendo en Maduro, en la oposición fake traidora a la patria, en Diosdado Cabello, en Salas Romer, en Ramos Alú, en Esteban Oria, en Wilder Jiménez Gaviria, en Rodrigo Figueredo y su familia corrupta, entonces no habrá más nunca libertad ni democracia para Venezuela, porque por culpa de estos elementos antimasónicos y anticristianos es que vive en sombra Venezuela, ciegos, tapados con un velo que no les deja ver más allá y que me recuerda nuevamente a la cueva del gran Platón. Están en sombras, siendo esclavos de su propia tumba. En cambio, nosotros no. Nosotros somos como Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, volando siempre alto y renaciendo y reviviendo si es necesario como el ave Fénix. Y siempre del lado de la luz. Y no nos va a derrotar nada ni nadie, porque tarde o temprano, como diría el gran maestro Rómulo Gallegos, el bien triunfa sobre el mal. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerden, Norte Franco.